montañas. ¡Sí se puede! ¿El lunes? 15 kilómetros. ¿Corriendo? ¿El martes? 25. En bicicleta. Y hoy estamos subiendo al Everest. ¡Sí, sí! ¿Y mañana? Mañana yo necesito otra cuarentena. Ya estoy que no me puedo ni mover. ¿Qué tal me han salido las rosquillas que he hecho para merendar hoy? ¡Uy, qué pinta! ¡Uy, qué rica! Me han salido buenísimas. ¡Qué buena! Mañana voy a hornear pan. Pero si tengo harina, voy a hacer luego un bizcochito para merendar. Para después del yoga. ¿Me vas a hacer tu ejercicio? ¡Hombre! ¡Hombre, claro que sí! ¿Qué hora, eh? ¡Uy! Madre mía, pero si ahora mismo tengo la videollamada a las 7. Me tengo que cambiar, mira qué pelo. Uy, me toca arreglar y todo. No. Y luego a las 8 los aplausos. Ay, mira, a mí no me da la vida para más. De verdad, a mí en este confinamiento me faltan horas. Bueno, primer día de deporte. Lo voy a petar. Tengo unas ganas de correr. Hay que darle alegría al corazón, ¿eh? Y al cuerpo. Vamos a ello. Joder, esto no me suena, ¿eh? Yo creo que me he pasado. Sí. Ya corré, yo no corro ni cuando me persiguen. Ay, joder. Maravilla, esta broma. Maravilla. Olé, olé, olé. Que ya podemos dejar el Facebook. Irnos a la calle a dar un paseo, me cache la marca, alegría, con las ganas que tenía yo al salir de aquí. Es que no puede ser, tanto tiempo. Adiós, qué estática. Me voy a dar un paseo, pero de verdad. Ahí te queda bonita. Hasta más ve. No me jodas. Madre, ¿tú te acuerdas dónde hemos dejado las llaves de casa? ¡Llegó la primavera! ¡Qué bien! ¡Puta alergia! No. Thank you.